Hoy nos trasladamos hasta la calle Puentezuelas para conocer un establecimiento distinto que a través de su ropa y sus complementos mezcla... Con los cambios de tiempo típicos de esta época del año, que si frío, que si calor, a veces no sabemos bien qué ropa ponernos. Épocas haciendo que seamos diferentes. Carisma lleva 2 meses en nuestra ciudad con este nombre, ya que antes era una tienda solo de zapatillas. Nosotros iniciamos el proyecto, mi pareja y yo, y era una tienda de zapatillas en este mismo local. Se llamaba VKM. Transcurridos 2 años apareció un cliente que medía 1,80 que se llamaba Francisco Coronel, que quería que le pintasen unas zapatillas para regalo para su pareja. Y poquito a poco fuimos entablando conversaciones, fuimos entablando sobre todo amistad, se fue hablando de intentar agrandar la tienda, de hacer algo con ella, y poquito a poco la bola se hizo súper grande y se montó Carisma. Y al final ese muchacho que entró como cliente pues se ha convertido en socio, en hermano, amigo, bla, bla, bla. ¿Cómo definirías Carisma? No sé si vosotros lo sabéis, que en griego significa regalo divino, ¿vale? Entonces, nace sobre todo de la idea de que la moda y la tendencia en Granada tengan un sitio, porque Granada es un sitio, una ciudad que está, a ver, que tiene mucho juego para ello, pero la moda tarda mucho en llegar, ¿vale? Las tiendas casi siempre son del mismo diseño, las marcas que hay en Granada son siempre las mismas, y luego cuando sales de Granada te das cuenta que hay un mundo de marcas, de ropa, de moda, de tendencias, de tiendas, de decoraciones, de todo. Entonces, todo eso pues nació de... La exclusividad es lo que cada vez más busca la gente y en Carisma es posible. Hasta el día de hoy, ningún producto de los que tenemos nosotros aquí lo encuentra en alguna tienda de Granada. Algo parecido, similar, otro tipo de marca, pero ni con las calidades ni con las marcas que nosotros tenemos. Primeras marcas con buenos precios en el centro de Granada. Si os habéis fijado bien, la tienda está muy bien definida y tiene 2 ambientes muy bien definidos. Uno de ellos, que es el primero, es ropa causal y street, que es ropa callejera, ropa para trillar en la calle, sudaderas de manga larga, camisetas de manga corta, vaquero tanto de chica como de chico. Y de las marcas más potentes que tenemos en ese ambiente es Superdry, ¿vale? Que nació en Londres, lo que pasa es que utiliza mucho toda la estética japonesa y las letras japonesas. También tenemos Gap en vaquero y jegging, que son como una segunda piel, que sale muy bien de precio y trabajan con materiales de primera calidad. Tenemos también Monkey G, que trabajan con bambú, que es un material de momento exclusivo y único que se está probando en los tejidos de los vaqueros. Y el segundo ambiente, como veis, es un ambiente, como se dice hoy, vintage y popero, línea tipo años 80, que por lo menos es la decoración de mi madre. Y aquí podemos encontrar marcas como Ben Sherman, Gas y Religion. Ben Sherman nació en Londres en 1963, que Ben Sherman es puro estilo londinense, y Religion viene de América y es un chico y una chica que entiende de moda, que entiende de tendencia, pero que sobre todo es muy cañera. Y luego tenemos Gas, pero no la línea de jeans, sino la línea más de vestir, que sigue por lo menos la línea que tiene Ben Sherman. En Carisma visten a gente desde los 15 años hasta los 45. Lo que sí hacemos es que todas las colecciones no entren a la vez, sino que unas van entrando un mes, al siguiente mes entran las otras, por lo menos que la gente vea que la tienda poquito a poco se va surtiendo de nuevo. Un establecimiento que mezcla lo retro y lo moderno, abarcando estilos únicos. Mira, retro sería porque, a ver, joven, dinámica y moderna sería por él, que es más joven que yo, y la retro y lo más antiguo y lo más popero por nuestra parte, porque según él yo soy una vieja ya que tiene mucha edad y ha aportado todo esto a Carisma. Es decir, ya fuera de coña, una tienda que se mueve entre lo retro, y lo moderno. O sea, yo creo que es una tienda que está en constante flujo. ¿Sabes? Dentro de unos años supongo que cuando se lleve otro tipo de tendencia, Carisma, esperemos, sepa adaptarse también a esa nueva tendencia.
Sin duda, y como nos contaba anteriormente Vanessa, la decoración es un hándicap de Carisma. Tanto su exterior como su interior llaman la atención. Fue una idea así de los cuatro, porque Sara, que es mi chica, que también está en el negocio, y Enrique, que es el chico de Vanessa, los cuatro dijimos que tenemos que llamar la atención de alguna forma, y Sara y yo no nos conoce tanta gente en Granada porque no somos de aquí, pero a Vanessa y Enrique sí. Y a través de ellos, pues, hemos conocido a muchísima gente y estamos rodeados de mucha gente y podemos cada día vencer más la tienda para arriba. Y entonces, pues, yo creo que puede ir bastante bien. Pues va, que eso, que llama mucho la atención. Y para llamar más la atención, Carisma organiza de forma periódica eventos para atraer a la gente. Que hay que atraer gente a la tienda, y entonces, pues, cuanto más ruido hagas, por así decirlo, cuanto más te quejes en una manifestación, cuanto más ruido hagas, siempre te escuchan más, por así decir. Y entonces, pues, el tema es, pues, hacer muchas cosas en la tienda, DJs, pre-parties, ¿sabes? Jugar con la gente, hacer degustaciones de ginebra, cosas tipo, un rollo más cool, más retro, más tal, ¿sabes? Lo que se lleva ahora, la tendencia. Esta semana, por ejemplo, la Sara Forum de Granada acogió uno de esos eventos. Carisma organizó un desfile para dar a conocer sus colecciones a la sociedad granadina. Satisfecho con el resultado, pues a través de mucha gente, de colaboradores de ellos, nuestros, familia, como siempre, se ha metido siempre a tope con nosotros para ayudarnos lo que fuera. Pudimos hacer este evento, que la verdad que fue muy bien, el día 30, y la verdad muy, muy contento, la gente respondió súper bien. Y lo que queremos es eso, que a través de eso, pues, podernos pegar un empujón más grande, ¿sabes? Y llegar a más gente todavía. Y estuvo muy bien, hubo show en directo de graffiti, tatus, la pasarela estuvo súper bien, muy animada de gente, mucha fotografía, mucho vídeo, estuvo muy bien. Pues la verdad, todos los socios nos pusimos de acuerdo, unos con la ropa, otros con los modelos, peluquerías, tal cual, pero la verdad es que todos nos hemos encargado de todo y muy, muy contentos. Mucho trabajo, porque llevo un trabajazo increíble, pero muy, muy, muy contentos. Carisma, un estilo único y exclusivo.